Buenos días. Antes que nada, agradecer al doctor Esguerra por el espacio, tan importante espacio y tan esperado para hablar sobre esta, este fenómeno de envejecimiento poblacional. Gracias al doctor Vázquez también por la invitación a este foro. Al doctor Cano, al doctor Robinson Cuadros, a otros miembros de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría por convertirse en un apoyo incondicional cada vez que venimos a hablar de estos temas. Eh, vamos a, a empezar a hablar del impacto del envejecimiento poblacional, un impacto eh, que tiene eh, su desarrollo en diferentes sectores, eh, pero que vamos a centrarnos un poco en el sector de salud. El envejecimiento poblacional es un, es, un, es un fenómeno que está ocurriendo no solo en nuestro país, sino alrededor de todo el mundo. Las personas mayores de 60 años son el grupo poblacional que más aumenta y, sobre todo, eh, las personas mayores de 80 años. Más adelante vamos a ver unas, unas gráficas relacionadas. Eh, estamos ante un hito demográfico, siempre, siempre en. La historia de la humanidad han habido más niños que personas mayores y esto está cambiando. Y en la actualidad eh, se empieza a ver una, un número de personas mucho más longevas que nunca antes en la historia de la humanidad. Entonces esto nos lleva a unas preguntas. ¿Qué va a pasar con la salud de los más viejos? ¿Habrá más enfermedades, más discapacidad, más dependencia? cómo el envejecimiento va a afectar nuestros sistemas de salud y cuáles serán los costos sociales de esto. ¿Y hay algo que podemos hacer? Esta gráfica sale de una revisión de las Naciones Unidas en el año 2010, donde nos muestra que la población mayor de 65 años se va a cruzar en algún momento con la disminución de la población infantil menor de 5 años. También nos muestra que si bien en el año 2010 habían 500 millones de personas mayores de 65 años, para el año 2050 esta cantidad de personas mayores se va a triplicar a 1.500 millones. Esto va, es una de las... De las causas del aumento en la expectativa de vida. El aumento en la expectativa de vida se está dando en todas las regiones del mundo, en todos los continentes. Eh, se está dando en hombres y en mujeres, pero más en mujeres que en hombres. Las mujeres siempre tienen una mayor expectativa de vida. En este momento, Japón tiene el récord de expectativa de vida a nivel mundial, con 83.9 años al nacer. Singapur tiene el récord de expectativa de vida para los hombres con 81.3 años y Japón también tiene el récord de expectativa de vida para las mujeres con 86.9 años. En Colombia la expectativa de vida también viene aumentando. En el año de 1950 era de 50 años. 25 años después, en el año de 1975, la expectativa de vida aumentó 11 años para 61 años, en el año 2000 la expectativa de vida aumentó a 72 años, y se esperaba que para el año 2025 la expectativa de vida fuera de 76 años, y también se esperaba con esas proyecciones que para el año 2050 la expectativa de vida fuera de 79 años. Pues esto nos va demostrando que vamos mucho más rápido. La expectativa de vida en este año para Colombia es de 76.8 años para los hombres y 81 años para las mujeres. Es decir, en este momento podríamos decir que la expectativa de vida en Colombia es de 79 años, lo que se esperaba que fuera para el año 2050. Es decir, en nuestros cálculos... Eh, eh, hemos superado nuestros cálculos y proyecciones poblacionales. Y hay otro indicador que es la expectativa de vida a los 65 años. Es decir, una persona que llega a los 65 años, ¿cuánto se espera que va a vivir adicionalmente? Y esto para los hombres, de acuerdo a las condiciones con las que llegue a los 65 años, pues va a ser de 17.6 años más. Es decir, un hombre que llegue bien a los 65 años puede perfectamente llegar hasta los 82, 83 años. Y una mujer que llegue bien a los 65 años puede perfectamente esperar llegar hasta los 85 años. La población actual de mayores de 80, 90 años en el país nunca esperó llegar hasta esa edad, entonces eso va marcando el hito demográfico en Colombia. Estas son las estructuras de población en Colombia desde 1951 hasta el 2015. Aquí eh, se observa pues una disminución de la fecundidad, se observa una disminución importante de la natalidad. Eh, esto eh, nos, de por sí ya nos lleva a un aumento en la expectativa de vida, pero además eh, se ha observado una disminución de la mortalidad global, también acompañada de una disminución en la mortalidad infantil. Y más adelante vamos a ver otras gráficas relacionadas. Este es el reloj poblacional del DANE, eh, que se encuentra en, 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 en la misma página, y dice que la cifra proyectada en Colombia para ayer era ya superaba los 50 millones de, de habitantes. Eh, el, el, los resultados del censo actual dicen que no vamos a llegar a los 50 millones. Sin embargo, faltan eh, algunos algunas localidades en Bogotá donde hay un gran número de población y hay un gran número de población de personas mayores, como la localidad de Kennedy, por ejemplo. Entonces, eh, de pronto nos falta eh, esperar otro, eh, analizar otros datos para para realizar ese tipo de conclusiones, hice el comparativo. Esta página nos da la, la posibilidad de hacer el comparativo entre, entre dos periodos, entre 1985 y 2018. En 1985 el total de la población era de 30 millones, a junio de 2018 era de 49 millones 800. Cuando se hace la comparación por sexo, siempre se ve en 1985 hay más mujeres que hombres. Y en, en este año también hay más mujeres que hombres y esta diferencia siempre continuará de la misma manera. Es decir, tenemos que pensar, eh, eh, tenemos que proyectarnos a que siempre van a haber más mujeres que hombres y ese es un fenómeno que eh, se ha denominado la feminización del envejecimiento. Además, si vemos por área geográfica, nos damos cuenta que en 1985 ya había el doble de personas en las cabeceras municipales eh, más que en, la, en el área rural, en Colombia. Eh, pero en el año 2018 eh, ha aumentado muy poquito eh, la población en el área rural, pero ha aumentado de una manera muy significativa en el área urbana. Entonces, este es otro fenómeno también que se ha denominado la urbanización eh, de las poblaciones. Estas son las pirámides poblacionales entonces en amarillo de 1985 y en azul del 2018, donde se observa una disminución eh, importante aquí de la, de la, de la cantidad de, de, de niños y un aumento de la cantidad de personas mayores, siempre más mujeres que hombres, eh, y también eh, las estructuras de población proyectadas para el año 2030 y para el año 2050, donde ya cambian. Su forma, como, el doctor, como bien el doctor Esguerra lo decía, eh, de una pirámide a una, a una estructura más cilíndrica. Pero entonces, ¿cuál es, son, ¿cuál es el volumen, cuál es la población de edad que está aumentando más en Colombia? En este análisis que se hizo de 1985 al año 2020, se ve que los grupos de población que más aumentan en Colombia están entre las edades de 50 a 59 años y la edad de 80 y más años, siempre más mujeres que hombres. Y sale otro indicador que es el índice de envejecimiento, que nos dice la relación entre la cantidad de personas mayores de 60 años eh, con la cantidad de eh, niños menores de 15 años. Cuando esto se multiplica por 100, saca el índice de envejecimiento, que eh, si nos vamos a al histórico de, de la medición de, 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 de proyecciones demográficas en nuestro país. En 1951 teníamos un índice de envejecimiento de 12% y este índice de envejecimiento se ha cuadruplicado eh, para estos años en, el, en los que nos encontramos. Es decir, cada vez hay más personas mayores de 60 años que menores de 15 años. Pero cuando nos vamos a ver... Más allá, más allá del 2020, miramos que la población menor de 15 años, que es la línea azul, viene disminuyendo progresivamente y la población de 60 años y más viene aumentando progresivamente. Y hay un momento que está proyectado como histórico en nuestro país y es el año 2034, donde este índice de envejecimiento va a llegar a 100, es decir, va a ser igual el número de personas mayores de 60 años que el número de personas menores de 15 años. Y después de esto, el índice de envejecimiento va a seguir aumentando y el número de personas menores de 15 años va a seguir disminuyendo. En las estructuras poblacionales, entonces, como dijimos, va a haber un cambio. En la actualidad eh, habemos, hay un, de 10 a un 12% de personas mayores. Esto da cuenta de unos 5 a 6 millones de personas mayores en Colombia en la actualidad y en el año 2050 se proyecta que este número va a aumentar a unos 14 millones de personas, donde siempre van a haber más mujeres que hombres. También la distribución de la población por edad, según zona rural o urbana. En el año 1960 la distribución de la población era bastante equitativa entre la zona rural y la urbana. Pero en la década de los 90 ya empieza esta urbanización de la población, luego en el año 2020 la urbanización es más significativa y se espera que para el año 2050 este fenómeno continúe, siendo una población mayoritariamente urbana. Pero también salen otras gráficas donde la transición demográfica y la etapa de la transición demográfica donde nos encontremos, sea una etapa moderada, plena, avanzada o muy avanzada, depende de indicadores como la incidencia de pobreza, depende de indicadores como la fecundidad y depende de indicadores como la mortalidad infantil. Eh, en regiones, por ejemplo, como Antioquia o Caldas, eh, hay una transición demográfica muy avanzada y en estas regiones hay una tasa menor de fecundidad hay una tasa menor de mortalidad infantil y hay, una, y hay una menor incidencia de la pobreza monetaria. en otros departamentos, como amazonas, como chocó, como la guajira o baupés, hay mayor incidencia de pobreza monetaria, mayor tasa de fecundidad y mayor tasa de mortalidad infantil, por lo que el fenómeno de transición demográfica no es tan avanzado en estos lugares, es decir, la transición demográfica es, eh, es desigual en, en las diferentes regiones del país. Y cuando nos vamos a ver la composición de la población por grupos etarios, nos damos cuenta que la población de 60 a 70 años, que son estas dos líneas de abajo, viene disminuyendo progresivamente, hasta que en la… perdón, hasta que en el año 2050, eh, esta, esta, este porcentaje de personas de 60 a 70 años va a ser del 45%. Sin embargo, la población de, de, desde los 60 a los 80 años se mantiene bastante estable, ¿sí? con un 18%. Eh, por pero la población de los 80 a los 100 años viene en un constante aumento. Y en el año 2050 van a significar más o menos un 35% de la población mayor de 60 años. Esto quiere decir pues que si bien la población mayor de 60 años viene aumentando, también lo viene haciendo a expensas más que todo de la población mayor de 80 años. En el análisis de situación de salud que es el ACIS en Colombia, que fue publicado este año, esto es del, los datos son de 2017, pero eh, hacen una proyección de un siglo, desde 1950 hasta 2050, donde concluyen que habrá una reducción de la población infantil con un aumento en la población de personas mayores, donde la mortalidad infantil disminuye de 127 a 7 por cada mil nacidos vivos donde la población de 0 a 14 años se va a reducir en un 22%, la población de 15 a 59 años va a aumentar solamente en un 4%, pero la población mayor de 60 años va a aumentar en un 18%. El envejecimiento humano sabemos que es universal, nadie puede decir que no va a envejecer, es progresivo, nadie puede decir hoy no voy a envejecer, es irreversible, ¿no? Nadie puede decir me voy a quitar 10 años, eh, es heterogéneo, es diferente en todos y cada uno de nosotros, es intrínseco, es decir, depende en, en, en una pequeña medida de la parte genética, algunos estudios dicen que del 15 al 20%. Por ciento pero es mayoritariamente extrínseco, es decir, depende del ambiente y de los estilos de vida en el que nos encontremos y utilicemos. Más o menos en algunos estudios dicen que el 70% de la forma como envejecemos es por factores extrínsecos. Unas conclusiones de esta primera parte es que en Colombia hay una disminución de la mortalidad y fecundidad y esto marca una transición demográfica cada vez más avanzada en el país. Hay un aumento importante en la expectativa de vida, que en el momento se encuentra en los 79 años. Hay una feminización del envejecimiento, fenómeno que va a aumentar y por eso las mujeres van a eh, cumplir un papel importante en política pública. Va a continuar el fenómeno de urbanización de la población, el envejecimiento humano es heterogéneo. El envejecimiento poblacional es un fenómeno nuevo y va a continuar y la población de personas mayores de 60 años aumenta y lo hace más a partir de la población mayor de 80 años. ¿Cómo impacta esto en salud? Bueno, no existe una persona mayor típica. En salud siempre nos vamos a encontrar con que todas las personas son diferentes y por eso cada vez más eh, adquiere mayor importancia eh, un... Eh, un modelo de atención que es el modelo de atención centrado en la persona mayor. La diversidad de las personas mayores tampoco es aleatoria, no podemos eh, coger a tres personas y a una se enferma porque sí y las otras dos no se enferman porque, porque no, sino que esto depende de unos estilos de vida y depende de, de, del ambiente y de la genética donde, donde se mueva. Esto va a implicar unos retos para los sistemas de salud, para los sistemas de aseguramiento y para los sistemas de seguridad social también. Esto nos va a traer una mayor demanda de recursos y servicios, va a haber aumento del gasto total en salud. Las personas mayores son los principales usuarios de, las, de los servicios de atención en salud, pero también los avances en tecnología van a hacer que el gasto en salud aumente y eh, la aparición de tratamientos más costosos y, y más especiales también van a, van a tener un gran impacto en el gasto en salud y el plan de beneficios cada vez se amplía más en el país. Entonces hay unas preocupaciones generales, qué es lo que está afectando a la población de personas mayores, qué podemos hacer con los determinantes sociales y qué podemos hacer con la calidad y el acceso a los servicios de salud. El año pasado se publicó en Lancet eh, un seguimiento de 195 países eh, unas, de unas bases de datos que incluyen eh, datos desde la década de 1970 hasta el año 2016. Entonces nos damos cuenta que la mortalidad infantil viene disminuyendo progresivamente y de manera significativa desde 1970 hasta el 2016, pero la población de 5 a 24 años mantiene una mortalidad estable. En la población de 25 a 50 años se ve que de 1970 al año 2000 aumentó en mortalidad, pero desde el año 2000 al año 2016 viene disminuyendo también. Después miramos que en la población de personas de 50 a 75 años la mortalidad viene aumentando progresivamente y entonces nos damos cuenta que la mortalidad no aumenta a partir de los 60 años, la mortalidad, la mortalidad aumenta a partir de los 50 años, es decir, desde antes que llegamos a la población de, de persona mayor. Y eh, la mortalidad aumenta más en personas de, de los 75 y más años. ¿De qué se están muriendo? La OMS saca en el año 2004 un primer informe mundial sobre la carga de la enfermedad y nos dice que de cada 10 personas, 6 personas se mueren por enfermedades no transmisibles, por enfermedades del grupo 2. Tres personas de esas diez se mueren por enfermedades transmisibles o materno perinatales o por condiciones nutricionales y una de cada diez personas se mueren por enfermedades del grupo 3, que son las lesiones o accidentes. Siempre eh, las enfermedades no transmisibles mayor en mujeres que en hombres. Y cuando vamos a ver las causas de mortalidad, siempre las enfermedades cardiovasculares ocupan el primer lugar, más en mujeres que en hombres también. Esto es del 2004, pero aquí viene nuevamente el estudio publicado el año pasado sobre las causas de mortalidad en el mundo y nos damos cuenta que de la década de 1990 al 2006 y al 2016 las causas cambian. Por ejemplo, en la década de 1990 la primera causa de mortalidad eran las infecciones del, del sistema respiratorio y de segundo la enfermedad cardiovascular. Pero después... Eh, la enfermedad, la, la enfermedad cerebrovascular. Luego la enfermedad cerebrovascular se mantiene en ese segundo lugar hasta, hasta, es, hasta este año y la enfermedad isquémica eh, cardíaca adquiere una mayor importancia en las últimas décadas. Esto quiere decir que... Eh, hay nuevos patrones de enfermedad donde las enfermedades infectocontagiosas, materno-perinatales, vienen disminuyendo y se viene haciendo un buen trabajo ahí, pero eh, hay un aumento en las enfermedades crónicas y degenerativas, que son las llamadas enfermedades no, no transmisibles. Esto nos va a disminuir progresivamente los años de vida saludable. En este estudio también se evalúa los años de vida saludable en 195 países para el año 2016 donde se ve que las enfermedades del grupo 1, que son las enfermedades transmisibles, ocasionan el 12.6% de los años de vida con discapacidad. Las enfermedades del grupo 2, que son las enfermedades no transmisibles, están ocasionando el 80.6% de todos los años de vida con discapacidad en el mundo, más las enfermedades isquémicas del corazón y cerebrovasculares. Y las enfermedades del grupo 3, que son las de accidentes y lesiones externas, eh, ocasionan el 6.9% de los años de vida con discapacidad. Esto nos va a traer un aumento directo en los costos en salud, en los costos del cuidado crónico y van a deteriorar cada vez más nuestra calidad de vida. En Colombia se hizo eh, eh, el análisis en, en, en la década de 2005 a 2016, donde se ve que la mortalidad disminuye en un 10%, pasando de 526 a 472 muertes por cada 100.000 habitantes. Y la principal causa de muerte en nuestro país también fueron las enfermedades del sistema circulatorio. Causaron el 31% de, los de, de las defunciones. Dentro de esas, el, el 53% fueron enfermedades isquémicas del corazón y el 21% fue enfermedad cerebrovascular. Si sumamos todas las enfermedades del grupo 1 en Colombia y del grupo 2 y del grupo 3, nos damos cuenta que en Colombia de cada 10 personas, las enfermedades del grupo 2 están causando casi el 80% de, la, de las muertes, eh, lo que está por encima del promedio mundial. En cambio que las enfermedades del grupo 1 están ocasionando el 10% de las muertes, lo que está por debajo del, del promedio mundial. Es decir, estamos haciendo un buen trabajo ahí nuevamente. Y las enfermedades del grupo 3 están ocasionando también un 13% de mortalidad. En las causas de mortalidad, pues también las enfermedades isquémicas del corazón y las enfermedades cerebrovasculares, tanto en hombres como en mujeres. ¿De qué están enfermas nuestras personas mayores? Entonces, eh, el estudio SABE es una encuesta de salud, bienestar y envejecimiento que en, en, en Bogotá se hizo primero en 2012 y en Colombia se hace después en 2015. En, en Bogotá se incluyeron 2.000 personas mayores de 60 años, una muestra significativa para toda la ciudad. Y en Colombia se logró, se planeó una muestra de 30.000 personas inicialmente, pero se logró una muestra de 24.000 personas mayores de 60 años, a quienes se les preguntó de qué enfermedades sufrían. El 61% de estas personas tienen hipertensión arterial, el 26.6% tienen artritis o artrosis. El 18.5% tienen diabetes mellitus. Síntomas depresivos. Si bien en el SABE Bogotá eh, se ve que los síntomas depresivos se, se, se reportan en el 26.6% de la población, en el SABE Colombia hay un mayor reporte de los síntomas depresivos. Eso es algo importante para tener en cuenta en política pública. Muchas veces estos síntomas depresivos eh, están ocasionando mayores complicaciones eh, a, nivel, a nivel de salud. Eh, el número de atenciones en salud de Colombia también es mayor para las personas mayores. Eh, en el 2017 se, eh, se fijó una cobertura de nuestro sistema de salud de un 90% de la población, pero en personas mayores de 60 años esta cobertura es mayor. El 65% de atenciones se hizo para enfermedades no transmisibles, el 14% de atenciones para enfermedades transmisibles y nutricionales y el 5% de atenciones para lesiones. Vamos a pasar más rápido por esto debido al tiempo, eh, pero quería decir también que eh, las personas mayores son los principales usuarios de los medicamentos. Eh, hacen falta marcos legislativos y regulatorios en nuestro país para evitar la prescripción inadecuada de medicamentos y eh, el aumento de la, de la farmacología eh, en, en nuestras personas mayores. En el SABE Colombia se encontró que el 72% de nuestras personas mayores toman algún tipo de medicamento y el 35% toman productos herbales naturales o homeopáticos. En un estudio que se hizo... Eh, del uso de medicamentos en personas mayores en Bogotá, se encontró que el 84% toma algún medicamento, es decir, entre más eh, avanzada sea la ciudad, eh, hay, hay, hay mayor porcentaje de toma de medicamentos, el 27% tomaba 5 o más medicamentos, que es una de las definiciones de polifarmacia, pero también hay un aumento de la prescripción inadecuada de medicamentos, que es del 7%. En investigación, las personas de mayores de 75 años eh, eh, son excluidas eh, en la mayoría de los estudios de investigación. Esto se, se hizo hasta el año 2000. Desde el año 2009 hacia acá se vienen incluyendo cada vez más eh, personas mayores de 75, de 80 años. Ahí hay como una paradoja, porque si las personas mayores de 80 años son las mayores usuarios de medicamentos y estas son las personas que más se excluyen de los estudios de investigación. Eh, hay, incluso hay unos estudios que ponen como límite superior los 80 años. Como les digo, el impacto del envejecimiento poblacional es en todos los sectores. En el sector económico también hace falta eh, una reforma de nuestro sistema pensional, hace falta una reforma de nuestro sistema de, de subsidios. En la parte laboral eh, también es, son necesarias eh, algunas reformas. Se ve que en Colombia el 31% de las personas mayores de 60 años aún trabajan y el 7% de las personas mayores de 80 años aún trabajan. Esto está por encima de otros países como Europa, donde el 11% de las personas mayores eh, trabajan. El trabajo se mantiene más en hombres que viven solos y con ingresos bajos. Es decir, es forzado este trabajo en, en, en las personas mayores en nuestro país. El, los impactos sociales del envejecimiento eh, eh, tienen mucho que ver sobre los imaginarios eh, negativos sobre la vejez. ¿no? Se dice que los viejos están solos, están tristes, eh, son asexuales, no tienen memoria. Eh, esto es lo que tenemos que ir cambiando como un chip cultural. Eh, en términos de maltrato, en Colombia hay un porcentaje mayor de maltrato a las, a las personas mayores que en otros países latinoamericanos. Dice que un 12% reporta haber sufrido maltrato, y este maltrato es mayor en mujeres eh, con estratos bajos y en personas que están solas o separadas. También el abandono es una situación preocupante en las personas mayores. Aquí en Bogotá, a julio de este año, ya habían 800 personas mayores abandonadas en la calle o en los hospitales. Eso, si lo dividimos en, 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 en los días, se puede decir que en Bogotá aproximadamente cuatro personas mayores son abandonadas cada día. Las conclusiones de, de este impacto es que no estamos preparados para la transición demográfica. Nuestro sistema de salud no está preparado. Hay unas barreras individuales, hay unas barreras comunitarias, económicas, sociales y culturales. Las EPS, sabiendo que sus eh, estructuras poblacionales mayoritariamente son de personas mayores, no han hecho los esfuerzos suficientes para, para, este, para este tipo de, de, de preparación. Las instituciones prestadoras de servicios eh, también tienen que hacer unos esfuerzos adicionales eh, en infraestructura, por ejemplo. Eh, hay que hacer esfuerzos adicionales en, en el talento humano para prepararlos para la atención de personas mayores. Hay que incluir a la industria farmacéutica y hay que aumentar la capacidad investigativa. Eh, las personas mayores tampoco están preparadas económicamente para la vejez. Eh, no hay esa conciencia eh, de pensionarse, no hay esa cultura de cotizar para pensión de los más jóvenes, eh, no hay esa conciencia de formalizarse en el trabajo y asegurar eh, su pensión en la vejez. Los sistemas de educación y protección social también son insuficientes. Mm, se. Se recomienda a nivel mundial que el 8% del producto interno bruto de cada ciudad sea destinado a los sistemas de seguridad social. Aquí en Bogotá hasta el año pasado se venía destinando solamente el 0.5% y el año pasado aumentó al 2%, pero hacen falta esfuerzos adicionales. Colombia es uno de los países donde más se maltrata a las personas mayores en toda la región de Latinoamérica y culturalmente pues seguimos atrasados. Mientras más nos demoremos eh, preparándonos para este envejecimiento poblacional, eso nos va a costar más, porque vamos a seguir desarrollando servicios eh, para otro tipo de enfermedades, por ejemplo, o para otro tipo de poblaciones, que en este momento eh, la prioridad debería ser la población de, de personas mayores. Eh, dejamos ahí, muchas gracias. Eh.